ay, ay. Muy bien, esta manera bajamos a la plaza principal, acompañados de nuestros capitanes 2023 del barrio Norte. Ahí va a cabezar nuestra capitana Luxi Medina y nuestro capitán Rubén Yoribilca y Parraíre. Y así hacemos el ingreso a la plaza principal, acompañado de nuestros capitanes 2023 del barrio Norte. Ahí en cabeza Luxi Medina Inga y Rubén Yoribilca y Parraguirre. Prosa y elegancia de nuestros capitanes 2023. Y esa vuelta de cinta, señores capitanes, vamos a bailar y a gozar. Ahí está la linda familia, los amigos, acompañando a nuestros capitanes 2023. Hoy damos inicio a nuestra gran víspera de nuestra bonita festividad, a nuestra fiesta patronal en honor a Patrón Santiago. Gracias, gracias a los señores capitanes 2023. A bailar y a gozar. Y así nos recepciona señor alcalde del distrito de Santiago León de Chamabajo, Timoteo Uribe, acompañado de sus regidores.
Huancayo. Con el aprecio, con ese respeto y con todo el cariño, como alcalde de nuestro distrito, bienvenidos a todos por esas festividades. Ustedes levantan el nivel de esas festividades y no sabemos a veces cómo agradecerles. Gracias. ¡Bravo! ¡Esa nueva banda! Fueron unas lindas palabritas de parte del señor alcalde Timoteo Guerra. Qué bonito, vamos a estar sentido todo ese pequeño aprecio o grande aprecio. Vamos a servirnos estas juntas cervezas, hermano de Arrubeña, Olivica, su esposa, Cristina, y hermanos todos. Gracias. ¿Y dónde están los aplausos para el señor alcalde? Hoy se hace presente con la rumba en cerveza. Qué bonito. Vamos a escuchar las palabritas de agradecimiento de parte de Rubén Yaurivilca. Adelante, señor Rubén, buenas noches. Bueno, gracias al alcalde, gracias por ese cariño. Y nos olvidamos y queremos decir gracias a toda la familia, paisanos, todos. Claro, sí, ¿dónde están los aplausos? Ahí están, fueron también las lindas palabritas de agradecimiento de parte de nuestro capitán Rubén Yaurivilca y Parraguirre. Y esos aplausos. Gracias, gracias. Ahora sí vamos a brindarnos de la rica y espumante cervecita, el inmenso cariño. El capitán, la alcaldía, tranquilo. Fuerte votos de aplauso. Ahí está el inmenso cariño. Gracias también al señor alcalde del distrito Santiago León de Chocobajo. A nuestros capitanes 2023. Un saludo para la familia Rojas de Tilleri, Tilleri Grande. Quiero con él. Vamos, vamos, señores capitanes, ese pasito. ¡Salud, salud! Vamos a seguir compartiendo también el cariño inmenso. Gracias al señor alcalde Timoteo Unive. Nos brindó la rumba y cerveza para nuestros capitanes y para toda la linda familia y los amigos que nos van acompañando a celebrar nuestra bonita festividad, la fiesta patronal, en honor a Patrón Santiago. Gracias, gracias a nuestros capitanes 2023.
nuestro querido Alessandro Ciaurivita Medina. Acompañando a la capitán, nuestra banda, y no nos quedamos atrás, señores. Vamos, muchas sí, gracias. Igual, un adiós para todos. Pero... Un adiós. Más mejor a mí.
no es cierto, está cocinando con nosotros, con mis hombres, no voy a perder. Nuestro Capitanes haciendo su recorrido por el perímetro de la plaza principal del distrito Santiago León de Chamabajo, justamente acompañado de la banda de guerra. Real sonido. Capitán Alexandra y Orivilca Medina. Yeah.
están nuestros capitanes 2023. Ahí va el Dani gozando. Llegando a la iglesia del distrito Santiago León de Chongos Bajo.
pasa, señores capitanes? ¿Cómo lo baila, lo goza? Al compás de la banda Juventud Acolina. We'll be right back.
por la familia de los justos. Gracias a la banda Juventud Agoína y esos aplausos. Un ratito. Gracias. Ahí está. Ahí está poniendo la luz. La luz por... ¿Qué? La luz. Ya, uno, dos, tres. Ya, tú. Thank you.
Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Celebramos esta misa de vísperas, la fiesta de mañana, en honor a nuestro patrón Santiago Apóstol y a la Virgen del Carmen. Esta misa están presentes, la ofrecen el capitán del barrio norte, Rubén Yaurivilca, junto con su esposa Lucy Medina Inga, su madre Leonisa y Paraguirre Palomino. También he querido incluir a su padre Ezequiel Yaurivilca. Y del barrio sur, ¿quién ha venido? El barrio norte, el barrio sur, Rubén, ¿no? No, norte. Ah, los dos son del norte. ¿Y el otro capitán quién es? Pero no se ha presentado, pues. Han venido acá temprano, acá, Rubén. ¿Cómo es? ¿Nombre? Luis Yaxa. Luis Yaxa, padre. Luis Yaxa Romaní. Luis Yaxa Romaní, perdón. Luis Yaxa Romaní e hijos, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, los capitanes están presentes. Para celebrar dignamente tus santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos, escuchamos la palabra de Dios. La proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. A ver, respondemos todos. Gloria a ti, Señor. Todos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes, que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, y que quiera ser primero, que sea su sirva. Él es modelo para nosotros, debe ser modelo. Él fue discípulo, una relación personal con Cristo, seguidor, escuchaba su palabra. Escuchamos la palabra de Dios, y siempre pregunto yo, porque el ámbito, digamos, por excelencia para escuchar la palabra de Dios, para el católico, ¿cuál es? Es la misa dominical, ¿no? Porque todo el mundo tenemos, bueno, yo soy ministro de Cristo, ¿no? En el oficio, el Señor también me dijo, deja tu red, deja tu casa, déjalo todo y ven y sígueme. Y bueno, lo hice, ¿no? Aunque me costó, pero lo hice. Pero ustedes, que viven laicos, que viven en el mundo, la vida diaria, el trabajo, tiene que ganarse la vida, diferentes ocupaciones, tribulaciones, y claro, normalmente no hay tiempo para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Escuchamos muchas voces, ¿no? Tenemos los medios de comunicación, el internet, el cine, la televisión, la radio, muchas voces.
También recordamos a nuestro hermano Luis y para Aguirre. Y a todos los que han muerto tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, oremos juntos como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. A ver, repetimos conmigo, por favor. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que guíes a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse el saludo de la paz.
recibido en esta memoria de Santiago Apóstol, te pedimos que siga protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Para recibir el agua bendita, siempre hacemos una sola fila para que no se amontonen. Nos acercamos y también luego pueden depositar su ofrenda, su limón en el limonero y luego ya podemos salir. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Redentor, oye, hermano.
¡Aguanta, hermano! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta!
Claro que sí. Y toda la hermosa familia que partieron. Y desde allá, echa bendiciones a toda la hermosa familia que con mucha fe y devoción realizan esta hermosa festividad. En honor a Santiago y nuestra Virgencita de Carmen. Qué bonito Rubén y Aurilica. Qué bonito Luz y Medina. Muchas felicidades y bendiciones. Nuestro abuelo Marcial y Paraguirre. Allá la familia.
Muy buenas noches. En nombre del capitán Rubén Yaurbique y Parraguirre, en primer lugar vamos a pedir un minuto de silencio por nuestro querido y eterno tío Luchi Parraguirre Aliaga, capitán de capitanes, señores. A ver, un minuto de silencio. Capitán, mi hermano Rubén Yaurbique y Parraguirre, su querida esposa Lucy Medina Inga, a sus queridos hijos, a mi querida madre Lenice Parraguirre Palomino, en nombre de todos ellos, le quedamos muy agradecidos a todos los presentes que nos participan en este inicio de esta capitanía que va a continuar hasta el 3 de agosto. Todos quedan plenamente invitados y agradecerles a cada uno de ustedes. En primer lugar, tienen acá el cariño desde Italia de mi comadre y prima Rosemary Untiveros y Parraguirre, y también de Roxana Palacio y Carlos Zúñiga. Oscar Zúñiga se hacen presentes. Con mucho cariño para todos los presentes, para el capitán, para toda la familia, que disfruten esta morada de mi querido abuelo Marcial y Parraguirre, su Aznávar, y de mi querido tío Luchi Parraguirre, que siempre nos ha enseñado a continuar con la capitanía. Ahí están sus sobrinos. Ahí está la familia para continuar con este legado, señores. Que me acompañe con tres hurras por el capitán. ¡Y! ¡Pra! ¡Y! ¡Pra! ¡Y! ¡Pra! ¡Pra! Muchísimas gracias.